¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y estas son las noticias. Con sorpresas, regalos y dulces, niñas y niños del Hospital Infantil de Tlaxcala celebraron este lunes su día. Al respecto, la presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, felicitó a los pequeños y a sus papás dirigió palabras de ánimo y fortaleza. El respeto a los derechos fundamentales de los niños y niñas fueron las principales demandas de los legisladores en el 10º Parlamento Infantil 2018, organizado por la 62ª Legislatura de Tlaxcala. Estudiantes de secundaria y bachillerato podrán participar en los torneos regionales que los llevará a concurso en la etapa nacional y los 15 mejores equipos podrán competir en el Torneo Mundial de Robótica Educativa a realizarse en noviembre de este año en China. La novena de Pumas dio la sorpresa en la fase semifinal de la Liga de Softball Rielera de Apizaco al dejar fuera a las líderes del torneo, las Vikingas, que tuvieron una mañana para dejar en el olvido. En la final enfrentarán al actual monarca Yankees de San Simón, que vencieron a Rebeldes de Amajac por apabullante 22-2. Elida González Salinas tiene 16 años y una discapacidad de nacimiento en el brazo derecho, que no le ha impedido cumplir sus sueños de tocar el violín y formar parte de la orquesta y coro infantil Bonfil Acapulco, además de practicar surf y dar clases a turistas y lugareños. Elida, considerada una niña talentosa por su maestro y director de orquesta, dice que para ella nada es imposible y con su música se motiva, lo que le ha permitido lograr sus sueños. Más de 25.000 habitantes de Toronto realizaron una vigilia en honor a los 10 muertos y 15 heridos que dejó el ataque masivo peatonal del 23 de abril, perpetrado por un joven de 25 años, motivado por el movimiento misógino Incel. Con la presencia del primer ministro Justin Trudeau, la gobernadora general Julie Payette, la gobernadora de Ontario Caitlin Wynne y el alcalde de Toronto John Tory, así como representantes de iglesias católicas y templos musulmanes, los canadienses, muchos de ellos inmigrantes, lloraron por la memoria de las víctimas. Hasta aquí la información, como siempre lo invitamos a que nos acompañe en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 8 de la noche. Por el momento es todo, gracias, buenas tardes.